desde el planeta azul hasta más allá de las estrellas. Les presento un axioma de una cosmovisión secular. La cosmología secular establece que los seres humanos somos polvo de estrellas. Les voy a narrar la historia de por qué. Y este culto es para universitarios, así que vamos a hablar para universitarios, ¿sí? Y también para los que no son universitarios, ¿sí? Les voy a contar la historia. Sigan paso por paso para que captemos la secuencia lógica del razonamiento, ¿ok? Hace unos 13.800 millones de años el universo comenzó a existir. Recuerden, estoy hablando de una cosmovisión secular. En sus inicios, el universo estaba formado solo por átomos de hidrógeno. Los muchachos de la preparatoria y la secundaria saben que el hidrógeno es el átomo más sencillo. Y eso de sencillo está entre comillas, ¿no? Sencillo, ¿sí? Un electrón y un protón. El átomo más sencillo de la naturaleza. Con el tiempo, por efectos gravitatorios, el hidrógeno se condensó. Ustedes saben que la ley de gravitación dice que todos los cuerpos se atraen entre sí. ¿Ok? Y entonces, por eso, el hidrógeno se condensó. Haz de cuenta cuando estás haciendo un atolito ahí de masa y de repente se apelmaza la masa en el atole, ¿no? Y algo así, ¿no? Aunque ahí no es gravedad, es cohesión, pero puede servir, ¿no? Entonces, recuerden que dije que me vayan siguiendo, ¿de acuerdo? Váyanme siguiendo. Entonces, las grandes presiones y temperaturas resultantes originaron reacciones de fusión nuclear, haciendo que el hidrógeno se convirtiera en helio. Y eso es una realidad, eso ocurre, por eso vemos las estrellas brillar en la noche, por reacciones de fusión nuclear. Estas reacciones nucleares empezaron a producir inmensas cantidades de energía. Me prometí a mí mismo en este sermón no incluir ninguna ecuación, pero no pude aguantar la tentación. Pero no la voy a meter ahí, la voy a meter después. Okay. Es más, esa ecuación va a tener premio para quien la resuelva, así que pónganse abusados. Aquellas estrellas cuya masa es superior a 8 o 9 veces la masa solar, una vez agotado el hidrógeno, colapsan gravitacionalmente. Recuerden que el Sol tiene 2 por 10 a la 30 kilogramos de masa. Muy masudo. Muy masivo es la palabra correcta. Este colapso gravitacional genera presiones y temperaturas mucho más altas a las que existían en el núcleo estelar anterior. Entonces, los átomos de helio se fusionaron entre sí, formando nuevos elementos como carbono, oxígeno, calcio, nitrógeno y terminando en el hierro. Sí. Pero la tabla periódica, aquellos que les gusta la química, no termina en el hierro, ¿verdad? Sigue todavía hasta el elemento 92. ¿Sí? Y luego los otros sintéticos. Estos átomos que ya estaban, al fusionarse entre sí, generaron reacciones en cadena cuya consecuencia fueron explosiones espectaculares llamadas supernovas. Según la cosmología actual, la estrella Betelgeuse, la gigante roja de Orión, está a punto de transformarse en una supernova. Y en estas estrellas supernovas, dice, superan por miles de veces su temperatura y brillo inicial. Estas explosiones muy comunes durante las etapas tempranas del universo
expulsaron al espacio los átomos recién creados de estos y los demás elementos, que eventualmente por acción de la fuerza de gravedad se agruparon formando las estrellas, los planetas y los demás cuerpos celestes. Entonces, casualidad. Fue en el planeta Tierra donde los nuevos elementos, agrupándose por simple azar, formaron las moléculas fundamentales de la vida. Después de interactuar durante millones de años, de estas moléculas surgieron las células. Las células comenzaron a replicarse y por evolución surgió la gran diversidad de especies que poblaron la Tierra, incluyendo la especie humana. Nosotros desarrollamos una inteligencia que nos hizo capaz de documentar la historia y postular que todos los elementos que conforman nuestro mundo y los seres vivos en él, incluyendo nosotros mismos, fueron producidos en el núcleo de una o varias estrellas. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión lógica? Somos polvo de estrellas. Es decir, que el hidrógeno de tu DNA, el calcio de tus huesos y de tus dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono que consumes cuando comes una manzana, eso, según una cosmología secular, estuvo una vez en el núcleo de una supernova y brotó, y ahora está en ti. Es más, vean la siguiente declaración de un gran físico teórico, veanla. La naturaleza estelar de la humanidad es la conexión más directa entre el hombre y el cosmos, y es probablemente uno de los más maravillosos descubrimientos de la astrofísica. Ser conscientes de que los átomos de nuestro cuerpo alguna vez fueron parte de una estrella inevitablemente nos hace reformular nuestro lugar en el universo y la extraordinaria naturaleza humana. No solo existimos en este universo, el universo también existe en nosotros. He hablado conforme a una cosmovisión secular. Ante esta creencia, ante esta cosmovisión generalizada, yo les presento otro axioma. Que al igual que los anteriores, como todo axioma, tiene que aceptarse por fe. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hoy, hace exactamente 213 años, 12 de febrero de 1809, nació en Inglaterra el hombre que iba a cambiar el paradigma existente, cambiando la creencia generalizada de que éramos creación de Dios por una que establecía que somos producto de la casualidad. Charles Darwin nació hace 213 años exactamente hoy, y la comunidad científica hoy celebra, allí entre algunas reuniones, por cierto, para escuchar. Tienen todo el fin de semana, desde el miércoles, algunas sociedades científicas hablando sobre el legado de Darwin.
Pero ante ese legado, les presento esta mañana nuestra cosmovisión. Entonces, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La Biblia no da detalles. Dios creó la materia primero y creó al hombre como la corona de la creación, del polvo de la tierra también. Semejante a la teoría de la evolución de la tierra, es la que atribuye a una línea ascendente de gérmenes, moluscos y cuadrúpedos la evolución del hombre, corona gloriosa de la creación. Vean la pregunta. ¿Consentiremos nosotros por el privilegio de rastrear nuestra ascendencia a través de gérmenes, moluscos y monos en desechar esa declaración de la Santa Escritura tan grandiosa en su sencillez? Y creó Dios al hombre a su imagen. De Dios lo creó. ¿Desecharemos el informe genealógico más magnífico jamás atesorado en las cortes de los reyes, hijo de Adán, hijo de Dios? Quisiera que pase brevemente aquí un muchacho que pese 70 kilogramos. ¿Quién pesa 70 kilogramos? ¿Algún estudiante que pese 70 kilogramos? Se va a llevar algo de premio, así que más le vale que pase. Aquí viene. 70 kilogramos. ¿Cuál es tu nombre? Ángel Mozo. Ángel Mozo, ¿y qué estudias? Teología. Teología, ¿en qué año estás? Terminé primero porque estoy en un preindustrial. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Ángel Mozo. Ángel. Ángel pesa 70 kilogramos. Su masa es de 70 kilogramos. ¿Ok? Su masa. La cantidad de materia que tiene. Ahí parte un momentito. Modela ahí un ratito. Según la química del ser humano, ¿sí?, la bioquímica y todo eso, ahí están los porcentajes de elementos en nuestro cuerpo. Saquen su calculadora. Un 65% es de oxígeno. No, tú no veas para acá, tú volteate para allá. ¿Qué dijimos que era esto en la mañana? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos que era? Oro. Sulfuro de fierro, pirita. Sí. De aquí, muchachos, de aquí, entre el 50 y 60% es oxígeno. En este edificio tan bonito que está quedando, un 60% será oxígeno. ¿Sí? Si quieren saber más detalles, vayan a mi oficina y les digo por qué. ¿Sí? Pero, más o menos. Entonces, vamos a hacer unas cuentas aquí con nuestro amigo. ¿Cuánto de él es oxígeno? ¿Cuántos kilogramos? ¿Quién me dijo? A ver. ¿Cuántos? Gracias. Ahí hice un cálculo más o menos, ¿no? Si hice una cuenta mal, está muy apurado, ahí me dicen luego. ¿Sí? Oxígeno. ¿Sí? Bastante oxígeno. ¿Cómo te llamas?
Ángel Mozo. Con Ángel. Gran parte de oxígeno. 13 de carbono. Hidrógeno. ¿Dónde está el oxígeno? Y el hidrógeno. Tiene 1.5 kilogramos de calcio. Sí, no está haciendo propaganda, por ningún momento. Pero sí. Es decir, sí estamos hechos lo que están hechos las estrellas también. En las estrellas se encuentra hidrógeno, oxígeno, helio y otros elementos. Sí. Pero no estoy diciendo que somos polvo de estrellas. Porque a nosotros Dios nos formó. ¿De dónde? ¿De dónde nos formó Dios? Del polvo, de la tierra. Sí. Te voy a regalar uno de estos pines para que te pongas aquí en tu saco, mira. Sí. Es muy valioso. Consérvalo. Sí. Oxígeno, hidrógeno, carbono, calcio. Sí. En nosotros. Y entonces, después de analizar nuestra composición química, tenemos allí el mensaje de los tres ángeles. Sí. Estoy como David, quizá, ¿verdad? Que del cielo, del sol se fue a la ley de Dios. Ahora de la composición química del cuerpo nos vamos al mensaje del primer ángel. Sí. Es interesante. Temed a Dios y dale honra. ¿Por qué? ¿Y qué más decía? ¿Se acuerdan? ¿Qué más decía? Ahí está, muchachos. El siglo XIX, que fue clave para la iglesia adventista también, estuvo marcado por los movimientos evolucionistas. No solamente Darwin, su abuelo también y varios más, queriéndonos vender la idea de que el ser humano es simplemente un hecho fortuito en el devenir del tiempo. Y ante esa creencia, en ese mismo tiempo, recuerden el contexto histórico de los mensajes estos, tenemos el mensaje del primer ángel: y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como que nuestro Dios, en su infinita sabiduría, sabía que el ser humano se olvidaría de que Él es el Creador. Y ahora, a pesar de que hay movimientos fuertes que tienden a recordarle a la humanidad que hay un Creador, gran parte de la gente intelectual niega que seamos creación de Dios. Por eso fue el mensaje del primer ángel, para recordarle a la humanidad que hay un Creador. Y en ese contexto se dio ese mensaje. Y como decíamos en el primer culto, ¿sí?, hay consecuencias muy nefastas al no aceptar el mensaje del primer ángel. Si te olvidas de Dios, tu vida pierde sentido. Y terminarás, como dice allí, adorando a otras cosas corruptibles, si no reconocemos que Dios es nuestro Creador. Si no reconoces que Dios es tu Creador, no eres un buen mayordomo. No cuidas el ambiente. ¿Cuánta pérdida de flora y fauna tenemos por no reconocer que Dios es el Creador? Contaminación abundante, luchas por tener un clima más agradable, menos
perjudicial. La fauna sufre por los excesos del ser humano. La fauna sufre. Esa es una foto de cosas que están pasando en el Polo Norte. ¿Y qué decir de esto? Un ente nanométrico que ha puesto a la humanidad de rodillas. Me imagino que varios de nosotros hemos sentido la pérdida de un ser querido o la enfermedad de un ser querido producto de la pandemia. Ayer de día creo que ya en total son como 6 millones de seres humanos muertos por esta pandemia, que también resultó por una mala relación con nuestro entorno. ¿Qué decir de la situación sociopolítica? Hace rato me acerqué al profe Pavel, le pregunté si él es de Ucrania. Ucrania, ¿verdad? Ucrania es la manzana de la discordia, así como fue Crimea hace unos años. Y están las potencias encendidas. Los dictadores queriendo tener más control. Derivado de despreciar el mensaje del primer ángel. ¿Qué va a pasar aquí? No sabemos. El mundo está a la expectativa. ¿Qué va a pasar? Y más los ucranianos. Y ahí cobra sentido las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Desde cuando la naturaleza comenzó a producir espinas como producto del pecado, y eso es un misterio. Desde cuando la atmósfera se enfrió, eso dice la hermana White, sintieron Adán y Eva el frío de la atmósfera después de pecar. Desde entonces, tanto el ser humano como su entorno se ha ido degradando, degradando. Y entonces el hombre busca soluciones, por supuesto que busca soluciones. ¿Sí? Y en buscar soluciones, entramos a otra esfera del pensamiento. Tenemos ahí al gran físico Stephen Hawking, que decía: la Tierra está bajo amenaza y los humanos necesitamos irnos. Eso decía. Y ustedes saben que Stephen Hawking sigue teniendo una influencia tremenda en los círculos científicos. Él decía: los seres humanos tenemos que irnos. En una conferencia, Stephen Hawking, en 2017, nuestros recursos físicos se agotan a un ritmo alarmante. Hemos regalado a nuestro planeta el desastroso cambio climático, temperaturas crecientes, reducción de los casquetes polares, deforestación y aniquilación de especies animales. Somos bastante ignorantes e irreflexivos. Es el momento de explorar otros sistemas solares. Paren bien las orejas. Expandirnos puede ser lo único que nos salve de nosotros mismos. Estoy convencido de que los humanos necesitan irse de la Tierra. Eso decía Stephen Hawking. ¿Y qué dijo después? La humanidad debería comenzar a buscar a las estrellas. Desde el planeta azul hasta más allá de las estrellas. Para evitar este destino. ¿Y qué argumenta? Con nuestro vecino más cercano, Alfa Centauri, como el mejor candidato para escapar.
Y vaya que sus palabras hicieron eco. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es Alfa de Centauri? ¿Qué es Alfa de Centauri? Ustedes pueden ver toda esta información en Google. Alfa de Centauri, la estrella Alfa de Centauri, es lo que se conoce en astronomía como un sistema triple. Son tres estrellas, las dos más grandes girando en torno al centro de masa del sistema, y la tercera, que es nuestra próxima Centauri, girando en torno a ese centro de masa. Es algo medio complicado, pero así es. Entonces, resulta, hermanos, que en la estrella más pequeña de este sistema, que es Próxima Centauri, que está a 4.2 años luz de nosotros, hay un exoplaneta. Un exoplaneta es un planeta que no gira en torno al Sol, sino en torno a otra estrella. Y en este caso, Próxima Centauri B gira alrededor de Próxima Centauri. Y saben, Próxima Centauri B es un exoplaneta que está en lo que se conoce como la zona habitable del planeta. Es decir, que los estudios parecen revelar que hay agua. Y ustedes saben que el agua es una condición para la vida. Entonces, hay tanta investigación actualmente. ¿Sí? A ver, ¿cómo nos iría allá en Próxima Centauri B? Sí. Es una fotografía del espacio interestelar, y esa del centro, esa es Próxima Centauri. 4.2 años luz de nosotros. Y allá, dice Stephen Hawking, tenemos que irnos, porque la Tierra va a ser un lugar inhabitable. Sí. Pero hay muchos problemas, ¿verdad? Hay muchos problemas. Si algunos pueden ir a Merco, no quieren viajar, ¿no? Ahora imagínense ir a Próxima Centauri, ¿sí? Ahí les presento algo. Una de las sondas más rápidas que hay actualmente en el espacio, creadas por el hombre, es la Voyager 1, de la cual me gusta hablar mucho. Tiene mucho que hablar la Voyager, Viajero 1. A esa velocidad de 17.000 kilómetros por segundo, la Voyager 1 haría 75 mil años en viajar a Próxima Centauri. Pues simplemente no se puede. Hay tecnologías ahorita trabajando, ¿sí? Este proyecto Breakthrough Star Initiative, esa Breakthrough Star Shot, es una investigación profunda que se está llevando para mandar allá nanonaves y ver cómo está el panorama para allá, y luego que regresen para acá en un intervalo de 20 años, impulsadas por rayos láser. Es algo muy interesante, léanlo cuando tengan tiempo. Sí. ¿Cómo ir para allá? Porque hay mucha investigación, como decía. Miren, este es uno de tantos papers que hay sobre eso. ¿Sí? Para ir a Próxima Centauri. Porque está serio el movimiento de buscar otro entorno para vivir, donde no haya tanta contaminación, donde no se peleen tanto los países, ¿sí? Donde no haya ese calentamiento global que tanto nos afecta. Y quizá alguno de ustedes que dice para allá también, por no ver a tal persona, no sé, probablemente no. Pero vean, ¿sí? Es como este, hay muchos papers, muchos artículos científicos para investigar la habitabilidad en Próxima Centauri. Sí. ¿Y por qué queremos irnos? Simplemente por lo que está registrado en Lucas 21, 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Hay temor en el mundo. Hay temor de que los rusos no quieran aceptar la diplomacia, ¿no? Y ataquen. China dice que ella va a apoyar a Rusia, ¿no? Etcétera.
Y hay temor en el mundo. Hay temor. Sin embargo, nosotros, aquellos que tenemos una cosmovisión diferente, creemos las palabras que dicen, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? A ver, digan conmigo. Erguíos y levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Y aquí, muchachos, entra una ecuación. A ver, un muchacho de preparatoria que me despeje X ahí. Y le voy a dar otro pin. Un muchacho de prepa que me despeje esa ecuación. ¿Ya, mijo? ¿Cuánto vale? Ah, siempre no. A ver. ¿Cuánto vale X? Preparatoria, preparatoriano, ¿no? Esto es muy fundamental para gente universitaria. Preparatorianos. O de secundaria, si es de secundaria. No me digan que no hay quien no puede hacer esa ecuación aquí. ¿Ya? ¿Ya, mija? ¿Cuánto? Ah, están andando. Ah, no, están andando la mano. ¿Quién? A ver. Muy bien, ven por tu pin. Sí, muchachos. Sí. ¿Qué tiene eso que ver con levantar vuestras cabezas y que vuestra redención está cerca? ¿Qué tiene que ver? Ah, muchachos, vamos a Apocalipsis. ¿Qué dice? Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo. ¿Por cuánto? Por media hora. Debo decir que antes de poner esta filmina, hablé con varios teólogos. Y hice una búsqueda también para saber cómo se interpreta ese versículo. Y la mayoría de las personas con las que hablé y los libros que consulté expresan que ese silencio en el cielo por media hora se refiere a cuando el cielo quedará vacío por 7 días, porque Cristo vendrá por los redimidos. Noten que dice por media hora, es decir, X igual a 7.5 días. Otras versiones dicen por casi media hora. Ahora bien, ¿qué sustento tenemos para esto? ¿Qué apoyo tenemos para esto? Ahí les va. El apoyo lo tenemos en las palabras de Elena de White. Eso es maravilloso. Hubo entonces un formidable terremoto, se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron aleluya al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Y vean lo que dice. Esto es el punto. Juntos entramos en la nube y durante, ¿cuánto? 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. El sábado pasado, alguien le preguntó al doctor que expuso la conferencia, ¿sí?, que si cuánto se hacía al trono de Dios, ¿no? Y le refirió esta cita. Sí, le dijo, pero no puedo saber porque no sabemos a qué velocidad, ¿no? A qué velocidad vamos a ir. ¿Sí? Pero bueno, hermanos, ante una sociedad que teme, tenemos esa perspectiva de ir no a Alfa de Centauri ni a Próxima Centauri B, que están ahí en Linares, ¿no?, a 4.2 años luz. O sea, no es nada en términos espaciales. Comparémoslo con Andrómeda, a 2.5 millones de años luz. ¿Sí? Tenemos esa esperanza. Y no vamos a adquirir tecnología para ir al cielo, ¿no?
para ir a Próxima Centauri, ¿cuánto se requerirá trajes? Y no sé si Dios va a traer un montón de trajes de astronauta para llevarnos con él al cielo. ¿Quién sabe? Pero tenemos esa perspectiva. Sí. Y muchachos, hermanos, noten el postulado de una cosmología secular. Somos polvo de estrellas. Presento aquí lo que dice la Biblia. Los entendidos, ¿qué dice? Resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿como qué? ¿Como qué? Como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, hermanos, les presento esta tesis. No somos polvo de estrellas. Somos hijos del Dios que hizo las estrellas, quien nos llevará desde el planeta azul hasta más allá de las estrellas. Y hermanos, esa palabra tiene soporte. Y el soporte lo encontramos en las últimas palabras de la Biblia, donde Juan escribió: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Repitan conmigo: amén, sí, ven, Señor Jesús. Que esa sea, muchachos, nuestra esperanza. Dios nos hizo el polvo de la tierra y somos mortales. La muerte nos hace llorar. Pero llegará el día cuando estaremos revestidos de inmortalidad con nuestro Creador por la eternidad. Que Dios bendiga a todos esta tarde.